Siempre el sinónimo de trans o de, bueno, ahora ya se le llama trans, antes teníamos una de adjetivos calificativos que mejor me los evito, los pueden encontrar en las redes. El único lugar en donde tenías cabida era o en el show, o en la banqueta, o en una estética. Que yo creo que los tres no tienen nada de malo. La gente que le gusta vivir de la prostitución me parece muy respetable, porque cada quien es dueño de hacer con su cuerpo lo que se le da la gana. Claro. Con el show, pues claro, hay gente que se encuentra ciertos talentos y también en el estilismo es todo un arte. ¿Qué creen, que esto es natural? Aquí es el artista. Entonces, yo me fui por el hecho de ser actriz, porque sí, efectivamente empecé haciendo show, pero toda la vida quise cantar, bailar. Yo creo que tu paso hacia la fama, el verte en televisión, en teatro, en excelentes papeles, también en papeles muy divertidos, ¿no? A veces creo, Ale, que tu camino, o sea, lo has ido viviendo y has ido creciendo. Y algo que percibo es que de repente suena o puede parecer fácil. Y la gente que pertenecemos un poco al mismo medio, que quizás estamos atrás, ¿no? Estamos en bambalinas. El darte cuenta lo que significa que una persona trans esté en la televisión, con un trabajo súper respetuoso, o sea, vaya, para mí que trabajo en este medio, se me hace un paso muy fuerte. O sea, aquí en Trendies te admiramos muchísimo, y te lo dije desde el primer momento, porque creemos que pues eres un ícono y eres un ejemplo a seguir, pues de cosas que quieres hacer y las logras. Yo creo que subestimamos mucho al público. Yo, que sí soy del pueblo y para el pueblo, porque me muevo en el pueblo, literal. Claro, claro. O sea, no, digo, me hiciste favor de enviarme un carro que pasara por mí, pero yo venía en pecero muy feliz, ¿eh? Entonces, No. Por otro lado, pero es que son cosas que yo no me quiero perder de la vida. Entonces, el hecho, ahorita como me lo pones, me sonaría como muy, muy rebuscado una trans en la televisión, pero pues yo pues me veo muy tranquila. Claro, yo creo que la gente que te ve y a la gente que le mueves y que le haces ruido es la gente que te pone las etiquetas. Porque si a mí me preguntas tú qué eres, ah, yo soy Alejandra Bogue, mejor conocida como La Bogue. Pero en realidad, o sea, claro. No tengo la menor duda de eso, y no voy pensando si le causé ruido o si no, o si sí, o ya sabes que vas en la calle, que todavía sucede. Tengo otra amiga trans muy bonita, jovencita, Zoe, que y el otro día íbamos por el centro y unos chamacos, chamaquillos, vamos pasando y nos dicen, mira, Iván, Jorge y Federico. Y yo, que soy pero de ocho chichis, vuelto y le digo, ¿y ustedes quiénes son? ¿El Harold y el Brian? Para empezar, pero sin claro. Ningún tampoco no me en algún momento de la vida, cuando todavía dudas de ti,
claro que te hace ruido y claro que te tienes que defender. Porque también si ahorita aquí ante la cámara y ante los muchachos que ustedes no ven, pero unos guapos, te dijera yo que estoy ovulando, te vas a reír de mí también. O sea, dices, tampoco exageres, mami. Claro, qué bueno, claro. Qué bueno que seas congruente con el sexo que llevas por dentro. Pero no te va a bajar, hermana. Claro, claro. Y no se ofendan y no se lo tomen a mal, porque ya me han puesto unos comentarios espantosos que soy una transfóbica. No, soy realista. Es que a eso iba. Justamente es como tener muy claro quién eres y algo que comentábamos hace rato, ¿no? Creo que también el valor y la fuerza que te da pararte donde sea y ser quien eres, pues tiene mucho que ver con la autenticidad, ¿no? Y la autenticidad va de la mano, evidentemente, con saber quién eres. Punto. Pues, y tenerlo claro. Sí, y de verdad, en algún momento de mi vida yo sufría muchísimo por el hecho de que no tenía yo un novio que efectivamente me viera como mujer biológica. Si lo que le parecía encantador de mí es que era yo dual, ¿no? Okay, claro, pero yo claro. No lo veía así, yo quería que, bueno, me llevaran al registro civil de blanco y a presentar a su casa. Fíjate que hace un momento, ustedes no ven, pero yo voy a romper el silencio como siempre, me preguntó un hombre muy guapo que está por allá, que no se ve, no se va a ver, no va a venir, que si tenía pareja, y yo le dije que no. Cuando estaba yo con esa belleza de esa foto, de esa Alejandra de 25, como estaba hermosa pero tenía una autoestima nula, me enamoraba hasta del bote de la basura, mi amor. Y no solo eso, los quería llevar a mi casa y estaba decidida a dar la vida y lloraba y todo, porque yo sí creí con crecí con educación princesa telenovela. Claro, claro. ¿No? Y de pronto, pues pasas los 30, te das cuenta que el cuerpo ya no es el de los 20, que estaba divina. Viene una crisis y luego vienen los 40 y te pones linda, pero ya ahí vas. Y de pronto, pero realmente no pensaba, yo dije, bueno, ya se me cayó, ya me dimos. Y no tengo para jalonearme, pero ¿por qué se jalonea uno? Para gustar al exterior, no para gustarte a ti. Es esto, algo muy lamentable. Claro. Entonces, de pronto, de los que me enamoraba en ese entonces, la vida, el universo, el poder superior, en lo que quieran creer, porque no me quiero pelear con nadie, me los puso así a través del tiempo, uno por uno. Y resulta que mientras yo seguía esplendorosa, escotada y embronceada y rubia, como hoy, a la como hoy, sencilla pero lucidora, mis tíos abuelos, con un deterioro físico que habla mucho del interior. Tengo unos amigos muy queridos, que, bueno, justamente Gustavo Sandes y Jorge Cassén, que me estaban comentando, cuando tienes 20, tienes la cara que Dios te dio. Cuando tienes 50, la que te mereces. Ok. Y entonces, ¡auch! Para muchos. Si en algún momento me encontrara un compañero que quiera caminar conmigo, que crezcamos, que nos retroalimentemos, ya ahorita el sexo ya no es tan la base fundamental. Mi opinión al respecto, miren que le he dado vuelo, escribiendo unos asuntos que ya no quiero, hasta que tenga ese libro ya lo voy a anunciar, pero escribiendo unas cosas autobiográficas, siempre quejándome, es que yo nunca encontré el amor de mi vida, es que nunca tuve novio, lo que no has tenido es vergüenza de estar a la sección amarilla completa. Y te chata medio México, ¿de qué me hablas? Pillas completas de taxistas. Busqué el amor de mi vida de microbús en microbús. Yo creo que cuando encuentras a tu media naranja o alguien con quien compaginas, pues es eso, ¿no? Enamorarte también de sus errores, de sus defectos, ¿no?
Pues sí, es que eso, y sobre todo que como con esta descripción tan linda que haces con respecto a mi persona, soy pícara, explosiva, y luego eso a los hombres no les gusta tanto, tú. Porque dicen, ay, está muy gritado, dice unas cosas, y es que yo no sé qué quieren en realidad, y yo realmente estoy abierta a decir, bueno, últimamente los chamacos se me avientan durísimo, tú. No soy escuinclera, ¿para qué miento? Caray, hombre. Si no. La vida te da limones, Ale. No, pero mira, yo creo que es injusto de mi parte. Si ya se pone muy candente la situación, pues órale, pues. Tu casa o la mía, un punto intermedio, el Hotel Rubí. Algo que me he dado cuenta, y no sé si es generacional, en mi opinión, creo que sí es generacional, no, como dices tú, no me quiero pelear con nadie, es solo mi opinión, pero de repente tengo muchas amigas, igual, exitosas, simpáticas, guapas, bla, 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 y nadie se avienta el tiro. O sea, yo creo que más bien ya es un común denominador que ya no se avientan el tiro, ¿no? No, mira, ya no se avientan el tiro. Es que siempre la guerra de los sexos va a existir hasta que dejemos de competir de que si yo soy más grande. Para mí, el verdadero sexo fuerte es la mujer. Sí, yo también lo creo totalmente. ¿Cuál más? Y nada más hay dos tipos de mujeres, las manipuladoras y las muertas. Entonces, sí. ¡Qué miedo, claro! No, pero sí. Y el día que aceptemos que claro que hay diferencias y que también hay muchas similitudes y que también hay mucha simbiosis, el día que realmente, pero de una manera honesta y genuina, no nada más de que ay, medio te acepto y te respeto y ay, no, mi vieja está en medio nalga prota, todos somos polígamos por naturaleza, señoras y señores, no se castiguen, todos, mínimo de pensamiento. Claro. O sea, puedes estar casado con el amor de tu vida, pero pasan unas buenas nalgas y bien. Sí, sí, seguro. Vaya, ahí lo que entra es como la conciencia de si vas atrás de esas nalgas o no. Claro, no, y además claro. También, por ejemplo, yo soy muy directa. Y si salgo con alguien y a ver, mi amor, oye, yo esto, lo otro y aquello. Entonces, y de pronto descubres que el género masculino sí les gusta manejarte el rubro de dobles, triples y cuádruples vidas. Claro, claro. Sí, yo de repente he visto así, güey, pero si el joto es uno, ¿no? Y de pronto dices, no, pues qué normal soy. Menos mal que yo soy la que está tildada como la, ¿verdad? Claro. Entonces, de pronto, yo creo que en el momento que de veras genuinamente nos aceptemos y nos respetemos, sí, las cosas van a cambiar muchísimo. Y no nada más en género, sino socialmente hablando, gubernamentalmente hablando, humanamente hablando,